Hello, good evening. Good evening, everyone. Can you hear me? Good evening, yes, teacher. Okay, William. Thank you for letting me know. So we're going to start just in a couple of minutes. Just let me set up something to hear my computer because I'm trying to figure out where my headset. Just a second. Okay, very good. Can you hear me? It's so much better now, or you prefer the other audio? ¿Se prefieren el otro audio? No sé si me escuchan bien. Sí, yes, se escucha. Teacher. Good evening, teacher. Yes. Okay, se escucha mejor, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Primero, antes de iniciar, pues mis disculpas que el día de ayer no pude estar en la videoconferencia. Tuve un contratiempo. Lastimosamente fue a última hora y me dijeron que les habían comunicado a ustedes. Vi que alguien había compartido ahí el mensaje en el grupo de WhatsApp, así que mis disculpas. Y debido a eso, pues, bien, de parte de Inglés Corporativo me dijeron que en ese caso, como no se realizó esa videoconferencia, tendríamos que recuperarla. Y ellos me dieron pues la fecha del día de mañana, siempre en el mismo horario, sería horario de 8. ¿Ok? Ok, teacher. Va, de acuerdo. Muchísimas gracias, okay, Oyeni. Okay. Gracias por la comprensión. Bien, vamos a continuar nosotros con el tema pues que ya habíamos desarrollado anteriormente. Dijimos que nosotros íbamos a... teníamos una actividad pendiente, de hecho, del Simple Present y que iba a ser en pareja. No sé si lo había mencionado ya, ¿verdad? Yes. Vaya, perfecto. Les voy a explicar en qué consiste. Ya nosotros vimos, no sé si antes de ir, porque esto sí me gustaría pues que quede todo claro. Antes de ir a la actividad, no sé si tienen preguntas sobre el tema, si hay algo que quieran consultar, si quieren que refresque algo de ese tema que desarrollamos. Sí, ¿no? Ya en la actividad le podemos preguntar, teacher, si no nos acordamos tiempo. Claro que sí. Bah, perfecto. Excelente. Claro que sí. Ya en la actividad, pues me pueden preguntar y yo con todo gusto puedo asistirlos de forma ya individual. Bien, nosotros vamos a tener un conversatorio. Digamos un conversation script basado en el presente simple. Nosotros en internet podemos encontrar muchísimas conversaciones que ya están estructuradas, ¿sí? Siempre de este tema. En el caso del presente simple, nosotros generalmente lo utilizamos para expresar hábitos, ¿sí? Cosas que se realizan de forma cotidiana y que no tienen o no se desarrollan en específicamente en un tiempo. En ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar una conversación en el cual nosotros encontremos oraciones en presente simple y las vamos a adecuar a una conversación con nuestro compañero. ¿Por qué hacemos esto? Para que se nos faciliten más las cosas y podamos practicar un poco lo que es el speaking, ¿sí? Porque si lo hacemos, si creamos desde cero la conversación, pues se nos va a dificultar un poco, vamos a tener que perder mucho tiempo y después para las participaciones no nos va a dar. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a ir a internet, vamos a buscar por ahí una conversación. Si necesitan ayuda para buscar conversaciones, pues con todo gusto yo les puedo ayudar. ¿De acuerdo? Bien, tiene que ser personalizada. Significa que vamos a utilizar
nuestro background, ¿sí? Vamos a utilizar nuestros nombres, cosas que nosotros tenemos aquí en El Salvador. Por ejemplo, no vamos a utilizar, esto es algo que no debemos hacer, ¿verdad? Si en la conversación aparece el nombre de una ciudad de Estados Unidos, no usemos esa, usemos una nuestra, de El Salvador, ¿sí? Si vemos direcciones, las personalizamos y las creamos un poco enfocado pues a cómo nosotros estructuramos las direcciones en El Salvador, ¿sí? Si hablamos de algún temita que sea de cultura de Estados Unidos, que sea de cultura de otro país, pues adaptémosla a nuestra cultura, no hablemos de esa cultura, sino que hablemos de la nuestra. No sé si me estoy dando a entender con eso. Yes. ¿Sí? Bye. Yes. Yes, teacher. Vale, perfecto, perfecto. Bien, entonces voy a crear las salas ahorita. Esto va a ser de forma aleatoria. Y déjenme ver cuánto sabemos ahorita. Solo un segundito. Vemos 15. Significa que serían 7 grupos. O 7 parejas, mejor dicho. Nidia, dígame. ¿Las conversaciones que vamos a hacer nos las va a dar usted o las vamos a inventar nosotros? No, vale, a eso vamos otra vez. Las conversaciones las va a buscar usted en internet y estas deben contener oraciones en presente simple. Usted puede escribir conversación, perdón, en inglés, simple present conversation. Si usted escribe así en internet, le va a mostrar un sinfín de conversaciones, ejemplo, que nosotros podemos tomar. Si son muy largas, adáptenlas para que no se haga como demasiado extenso la participación que ya vamos a tener ya en el lobby después de realizar esta actividad. No sé si me voy a entender. ¿Sí quedó claro, Nidia? No. Yes, teacher. Hoy sí. Hoy sí, de hecho, bye. Ahorita la estaba buscando también en internet y ella así me aparece. Ajá. El listado de oraciones. Ajá. De conversación. En este caso sería, Nidia, conversaciones, porque es una conversación que van a personalizar con su compañero. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí. Está bien. Sería simple present conversation. ¿Hay alguien que tenga otra consulta? Ajá. Nobody else? So, I'm going to create the rooms right now. Just give me a second. Vale, ya les envié las invitaciones, por favor denle a aceptar, no sé si aparecieron sus pantallas, denle a aceptar para que se puedan unir. Jenny, ¿no se ha podido unir al room? Hola, hola. Jenny, veo que se quedó en el lobby. Hola. Jenny Santillana. Ajá. Ok, so I'm similar to Nidia. Oh, miren, este grupo quedó de 3. Significa que alguien más se unió después. Bien, entonces, mejor, ¿verdad? Más ayuda. ¿Era bien? ¿Está por ahí? Teacher. Sí. Hola.
Sí, okay, teacher, aquí estoy. Va, perfecto. Aquí lo que vamos a hacer es adaptar una conversación de tres, ¿sí? Para que no nos compliquemos. Mayra, vi que me quería preguntar algo. Es que yo acabo de encontrar, pero como le digo a Nidia, que estoy en nada más en mi teléfono, no sé cómo compartir la conversación. Ah, puede copiar. Una captura de pantalla. Ajá, puede ser una captura de pantalla. Esa es una opción. O si no, copiar y pegar y se las envía al grupo de WhatsApp. Sí, puede ser. O si no, puede compartir. Ah, no, dijo que no podía compartir, ¿verdad? Que no sé si me funcionaría compartir pantalla en mi teléfono. Inténtelo. Pero no sé si funciona. Sí funciona. Inténtelo. Voy a moverme un poquito para la room 6 porque me están solicitando ayuda. Regreso en un momento, ¿ok? Ok, Wilfredo, mucho gusto. Good evening, sir. Good evening, sir. Buenas noches, voy a dormir. Sonia. Good evening, Sonia. Good evening, teacher. No sé si nos podría explicar, teacher, porque justo nos estamos conectando. Ah, perfecto. No, no hay ningún problema. Sí, yo les explico. Vaya, el día de ayer, no sé si estuvieron en la clase ustedes. No, teacher. ¿No? Vaya, aquí sí se nos va a complicar un poquito. El día de ayer nosotros estuvimos desarrollando la clase del Simple Present. ¿Han escuchado ustedes hablar un poco del Simple Present? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, vaya. Entonces tenemos una idea más o menos de lo que es. El Simple Present es un tipo de oración que nosotros construimos basada en una estructura específica. Esa estructura, si nosotros la vemos como en una especie de fórmula, está conformada por un sujeto, más un verbo, más un complemento, ¿sí? El verbo en este caso debe mantenerse en su forma base, a excepción cuando se utiliza tercera persona, he, she, or it, que se le agrega la S nada más. A esto se le conoce como verbo de tercera persona. Hay unas reglas que aplican para convertir verbos en terceras personas que pues yo les voy a compartir en un enlace a ustedes para que lo puedan revisar luego, ¿ok? Bien, basados en ese tema del Simple Present, nosotros vamos a buscar en internet una conversación que contenga oraciones en presente simple, o sea, el Simple Present. Lo que vamos a hacer es tomar esa conversación, personalizarla, adaptarla a nuestro ambiente. Por ejemplo, colocarle nuestros nombres, colocarle direcciones que nosotros conozcamos, si habla de lugares, pues identificar lugares de El Salvador, si a eso me refiero con personalizarlo. Luego de ello, nosotros esa conversación que ya tenemos ahí, vamos después de modificarla a practicarla en este breakout room. Cuando ustedes terminen de practicarlo, vamos a regresar al lobby y ya con todos las demás parejas que van a estar trabajando o que han estado trabajando, van a hacer su participación. O sea, van a tener esa conversación, a desarrollarla para practicar un poco el listening y el speaking. Ok, teacher. Entonces, ahora sería buscar en internet una conversación del Simple Present. Uh-huh. Sí, en internet puede colocar, por ejemplo, Simple Present Conversation. Y le va a aparecer un montón de ejemplos. Bien. Ok, teacher. Yo acá tengo un libro, no sé si es el Interchain. Ah, tiene muy buen libro. For edition. Conversation that I get up at noon. Vaya. Ahí lo único que debe verificar usted es que exista una conversación en Simple Present o que utilice por lo menos las oraciones en Simple Present dentro de esa conversación. ¿La puedo leer? Yo creo que sí. The person take. Dice, let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, esa conversación está perfecta. Está perfecta. Bien. ¿Sí? Okay. Está perfecta. ¿Sí? Okay, no, teacher. No le veo ningún inconveniente y ya más o menos vi la idea por dónde va. Así que puede, si gusta, puede compartírsela a Wilfredo, ya sea por WhatsApp, puede utilizar el grupo
que tenemos ahí para enviarse documentación si no se tienen agregados entre sí. ¿Ok? Sí, tomar la foto. Y así lo practica. Bien, me voy a mover de grupo porque me están llamando en otro, ¿ok? Ok. Cualquier consulta, pues ya saben, ahí está el botón. Ok, gracias. Hola. Hi, teacher. Hello. Hello, how are you? I'm fine. Okay, very good. So I'm checking in here and it says that you are sharing the screen. That's good. Okay, I'm checking your exercise. Muy bien, excelente. Y veo que ahí tienen ya la conversación. Perfecto, excelente. ¿Necesitan pues alguna aclaración, ayuda en algo? Por el momento, quizás no, teacher. Bah, excelente. Vamos a tratar, porque esta es de tres personas. Vamos a ver si la logramos adaptar para... Ah, excelente. Muy bien, perfecto, don Elmer. Bueno, los dejo entonces. Ok, teacher. Thanks. Daniel, ok. Hola. Hola. Maritza, Jenny, mucho gusto. Mucho gusto. Hello. Aquí, ¿cómo va con la conversación? ¿Encontraron algo? Yes. Ah, muy bien. Encontramos tres conversaciones así cortitas en el internet. Uh-huh. Se las he pasado. Excelente. Por WhatsApp. Excelente, excelente. Bien, ¿no necesiten ayuda en algo? ¿Algo que quieran preguntar por ahorita? ¿Todo bien? Sí, yo creo que sí. Va, excelente. Bien, me voy a quedar por aquí. Voy a apagar la cámara un poco. Ustedes continúen trabajando. ¿De acuerdo? Okay. What do you do, your parents? What do your parents do, Maritza? My parents, I have only my mom. What does she do? My mom is in the house. In the house. Yes. ¿Cómo Hola. Me dijo? Sorry. Do you work here? Okay. Do you work? Okay. Good evening, Don Joaquin, Evelyn. Good evening, teacher. Okay. ¿Cómo van? ¿Todo bien? More or less. More or less. Ah, muy bien. No, pero vaya, si necesitan asistencia, ayuda, pues aquí soy yo y con todo gusto les puedo. Ajá. Es que hemos comenzado con una conversación inicial, pero Evelyn me decía que iniciáramos así, haciéndonos preguntas. Por ejemplo, ¿cómo estamos? El saludo inicial. Y de ahí, ¿qué hacemos? ¿Dónde trabajamos? Vamos ahoritita. Ok, perfecto. ¿Está bien la conversación o era de otro más o menos? Sí, vaya, ustedes pueden crearla. Si consideren pues, que tienen suficiente tiempo, pues perfecto. Otra opción que tienen, Joaquín y Evelyn, es que pueden buscar una conversación en internet. Un ejemplo, solamente lo que tienen que hacer con ese ejemplo es adaptarlo un poco pues, a nuestro contexto. ¿Sí? Yo les decía que si buscamos una conversación en internet del presente simple y aparecen como nombres de ciudades, pongamos nombres de El Salvador, de ciudades de El Salvador. Si dan direcciones, dar direcciones que nosotros usamos aquí en El Salvador. Si hablan, por ejemplo, de algún monumento, de alguna información histórica, no hablar sobre ese país que aparece en la conversación, sino que podemos agregarle un detallito de nuestra historia, algo que nosotros queramos comentar, no solamente de la cultura de Estados Unidos, de la cultura de Australia, que son algunos ejemplos que pueden aparecer por ahí. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Sí, lo que pasa es que no habíamos hallado la conversación, porque sacamos una, pero la que yo le enseñé a ella era como muy directa, porque se la leo. O sea que la que habíamos hallado primero decía, I live in Melbourne, o sería I live in Lourdes. Ajá, I have two brothers, I am singers, I am about 178 something and weight 97
Kellogg. Mm-hmm. I was born in September, so I Virgo. Vaya, y esa es una conversación, alguien pregunta, el otro responde. Ajá, pero vaya. Solo está, como se la acabo de leer. Ah, vaya, excelente. Entonces, hagamos lo siguiente. Trabajen en el saludo, ¿sí? Como una pequeña introducción de esa conversación, y luego continúan adaptando eso que ya tiene usted, don Joaquín. ¿Sí? Ah, okay. Es una opción que ustedes pueden considerar. Con para abreviar tiempo, ¿verdad? Sí. Va, okay. De acuerdo. Ok, gracias. Bien, me voy a mover de room, cualquier cosa, pues por ahí tienen un botón en el cual me cae pues la notificación de que necesitan ayuda. Ok. Ah, pues entonces trabajamos. Estábamos bien, porque comenzamos saludándolo, ¿verdad? Ok. Ajá, porque ahora era cuando yo le preguntaba where do you live y no era en Melbourne sino era ya, en Lourdes. Le toca sacar. Hola, Melvin. Hi, teacher. Hello, sir. Ingrid. Hello. Hello. Teacher. Tell me. Es que quiero ver si puedo copiar una frase que tengo aquí que me cuesta pronunciar. Tal vez nos ayuda. Claro, por supuesto. Lo puede leer. Vamos a ver. Ah, sí, claro. Dice, of course, it's an old building, but has a lot of art on its walls. Okay, como que se me traba la lengua. Ah. ¿Cómo? Okay, of course. Of course. It's an old building. It is. Puede decir usted para que sea más rápido. It's an old building. It's an old building. Mm-hmm. But has a lot of art on its walls. Exactamente, ¿sí? Sí, está perfecto. No sé si Ingrid tiene duda. No creería que no. Vaya. Sí, dígame. Ingrid, ¿preguntas? Sí. Ahorita la mando. Creo que la puedo enviar en la conversación. Claro. No la puedo mandar. ¿En serio? ¿Y le aparece algún error? Ah, no. ¿Qué la envió? Ah, ok. It's backstage and say hi. Backstage. Ok, backstage and say hi. Esta también, I know many of them. Mm-hmm. We can go backstage and say hi, algo así. Ah, sí, exactamente. Many. Esa es. I know many. Ajá, I know many of them. We can go backstage and say hi. Ok. Muy bien. Den un segundo, voy a conectar mi computadora. Con esa palabra, teacher, you deserve to experience it. Exactamente, sí, así está bastante. You deserve to experience it. Sí, está bastante aceptable, ¿ok? Sí, you deserve to experience it. Me parece. Ok, thank you, teacher. Muy bien. Cualquier consulta, pues, hágamelo saber. Por ahí tiene un botoncito, si no me equivoco. El cual puede presionar y me cae la notificación de que necesitan asistencia. ¿De acuerdo? Perfecto, excelente.
Ingrid, seguimos practicando. Ok, vamos a abrir aquí. This is play is amazing. Of course. It is an old building that has a lot of art on its walls. I always enjoy this king of visit. Me too. And more if they play the samba part. I love horror story. Thank for evite me. My pleasure. We can see it right here. Whoa, this is perfect. You deserve to experience it. Oh, there. Son sonate. Ay, yo quería seguir jugando. Me neither. Y ya terminó. Ah, no, me neither, dice. No, no ha terminado. Sí, ah, ok. No, él bueno. Está grabando. Ajá, me neither. Apparently, me neither, apparently. Hey, I have to make a touchdown. I'll see you around. It was really nice meeting you. Sure, good luck. See you. Yeah, it's too. Ajá, hoy te voy a ir a contigo. ¿Quién quiere ser A o B? Ah, la B. Okay, comienzo. Hi. Hi. I'm Jose. I'm the project's brother. Oh, nice to meet you. I'm Mayra, friend of the room. Really? How did you guys meet? We worked together when we were like, bueno, vamos a dejar la misma, pues. Cinema, ponele cinema, porque es un cinema. O no sé, otro cine. Así sería la pregunta. When do you and your daughter go to the shopping? When? I go to the shopping on Sunday in the afternoon. But every time, twice a month, maybe. Where do you like to shopping? To go to the shopping. We go to the shopping at Metro Centro in Santa Ana. In Santa Ana, because it's near my house. Where do you live? I need clothes, a bag, earrings. but. Do you live near to Metro Centro? What? I don't understand. Do you live near Metro Centro? Ah. Yes, yo vivo cerca de Metro Centro. Yes. Yes, I live near to Metro Centro, about 5 minutes in a car, Oh, it's really near. But the bus are 10 minutes, maybe. And I live in Chachuapa.
It's not a name. Where do you go to? Where do you go to buy? Where do you go to shopping, Marixa? Where? Sometimes Metro Centro. Metro Centro es tú. With her friend, Jenny. sometimes the market. Hi, Vidal. Vidal. Hi. Hi. Hi, Vidal. Excuse me. Es que estaba con problemas con la máquina y hasta ahorita acabo de ingresar. Entonces, que de una vez me enlazó con el grupo de ustedes. Entonces, sinceramente no estoy desubicado qué es lo que estamos haciendo oraciones en presente simple, preguntándonos cosas. Ah, ok. Por ejemplo, what do you work, Vidal? I am work Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda, tú. Yes. Me too, and Marixa, too. Work at Ministerio de Hacienda. Are you out? Ready? Are you ready, Marixa? Yes. Okay. Solo que yo estoy en aduana. Do you like to work? Yes. Much. ¿Cómo se dice mucho? Sí, mucho. Too much. Sí, yes, much. Do you work? Which aduana, Vidal? San Bartolo. Pensaba más en desactivar que en matarte, porque llegas en un punto far away for us. Preferir o desactivar el Spike, porque Spike es porque we work at Santa Ana. Ajá. You work. Oh, Marisa en Santa Ana. Yes, and me yes. Oh, delegación, ¿cómo se dice? Delegación de Santa Ana. Así. Yes. Sí. Y Jenny, ¿tú? I work in Santa Ana too, at Ministerio de Hacienda. También. Yes. ¿Cómo se dice también? Tú. También. Tú. Ajá, me too. Yo también. Ok, me too. Ajá. Excelente. Ok, estamos solo puro Hacienda aquí, pues, en este grupo. Hicimos una subdirección. Es correcto. Aduana y auditoría. Sí, correcto. Impuestos internos, ¿no? Sí. Ok. Yes. Ok. Me parece muy bien. Entonces, estamos en familia. La familia Hacendaria. Es correcto, es correcto. Vamos a ver. Uy, ya nos llamaron. Sí, mucho llamo, gusto, Vidal. Gracias, igual. Gusto mío. Okay, can you hear me? Yes, teacher.
Ok, very good. Vamos a esperar, yes, vamos a esperar que se una el resto. Creo que ahorita se está moviendo. Bien, ¿cómo se sintieron con esta actividad? ¿Practicaron? Yes, teacher. Ah, excelente. Muy bien, excelente. Bueno, yo creo que la mayoría de, bueno, si no me equivoco, todos son del área de ¿qué dijeron? Administración de Hacienda, si no me equivoco. La mayoría, quizás. La mayoría, ¿verdad? Ah, muy bien. Bueno, pues, tienen algo ahí en común todos. Vamos a desarrollar esta actividad, y lo vamos a hacer, voy a intentar hacerlo de forma voluntaria. Vamos a ver si se ofrecen, algunos por aquí. Ah, ya veo a Melvi, excelente, luego Elmer, muy bien, Jenny, excelente, excelente, excelente. Nidia también, va, perfecto. Bien, vamos a empezar con Melvin. Good evening. Good evening, Ingrid. Good evening. Bien, Melvin e Ingrid, ustedes estaban trabajando juntos. Correcto. Vaya, excelente. Entonces, me indican cuándo inician. Ok, iniciaría Ingrid entonces. Ah, okay. Okay. Great. This is plate is a machine. Of course. It is an old building that has a lot of art on its walls. I always enjoy it. This is kind of visit. Me too. And more in the play that summer part. I love a lot of story. Thank you for it with me. My pleasure. We can sit right here. Wow, this is bit is perfect. You deserve to experience it. Oh, there they come, the actors. I need money of them. We can go backstage and say hi. Wonderful, I'm sorry if it beat me nails. That is a thing you're having fun. Thank you. Okay, very good, very good. So, we in order to go through this activity, we're going to do it faster. Así que vamos a ir con Elmer. Esto es por cuestiones de tiempo, que sí me gustaría que participaran todos. Así que lo vamos a intentar hacer pues un poco más las intervenciones, la vamos a hacer de corrida, ¿sí? No les voy a dar un feedback. Ustedes desarrollen su conversación tal cual la tienen, no tienen que ir corriendo, ¿sí? Solamente las intervenciones que yo voy a dar, no las vamos a hacer. ¿Okay? Don Elmer, adelante. Ok, Eduardo, my partner is Eduardo. Okay. Eduardo, ¿está por ahí? Ok, sir. Ah, bien, usted, primera vez que lo veo con la cámara. Sí, mucho gusto. ¿Por qué? ¿Por qué estaba en clanita? Ajá, pero ¿por qué? Ok, no, comenzamos. No, pero hechos en abril, sí, comienzo. Okay. Good night, I am Eduardo, and I am from El Salvador. Where are you from? Hi, Eduardo, I am Elmer. I live in Chachuapa. I usually come here to San Salvador every summer. I usually start the day listening to music. Great. I like that because I sing and play the drums. Do you have a band? Yes, I have. What do you like, Elmer? I like play soccer. Do you like play soccer? No, I'm not. Because in my country, we love soccer. Okay, only that, teacher. Okay, very good. Excellent, sir. Now we're going to Jenny. So it's your turn. My partners are Maritza and Vidal, but Vidal, está late and
he doesn't. Oh, I got it. No, 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 no. Any, there's no problem there. Okay, so go ahead. Okay. Hi, Maritz. Hi, how are you? Jenny, I'm fine. And you? My name is Jenny Santillana. What do you do, Maritza? I work at the Ministerio de Hacienda. Oh, what do you there? I visit several companies and I made audit the companies. Are you auditor in the yes. Yes, I am. Do you like your job, Maritza? Yes, I like my job. And sometimes it's very, very stressful. Yes, I work at Ministerio de Hacienda too. Nice to meet you, Maritza. You too. Okay, finish, teacher. Okay, very good. You did it like more natural. That's good. So the next one is Nidia. Yes, teacher. My parents, Erwin and Mayra Liborio. Okay. Mayra Liborio, perdón. No sé si me puede compartir. No tengo el diálogo. Era mismo no tiene, tal vez lo comparte, por favor. Yo sé. Erwin, hola. Se nos fue Erwin. ¿Quién tenía la conversación? Vale, si gustan, I'm trying, teacher. Ah, okay, okay. ¿No le parece la opción para compartir? Déjeme revisar si. Yeah. Ah, sí, vale, perfecto, excelente. Vale. We're practicing this. I'm gonna be A. Sorry. I'm gonna be A. Hi. Hi. I'm Erwin. I'm the project's brother. Oh, nice to meet you. I am Nidia, a friend of the room. Really? How did you guys meet? We worked together when we were like 16. Cinemark, Metro Centro, and after that we become really good friends. Wow, so you've been friends for a long time now. Yes, it's a lot of time, I guess, and everything has happened so fast now. He is getting married and everything. It's really big, it's a really big step, but they look really, really happy together. Totally. It's weird that we haven't met before, though. I always visited them. Oh yeah, I live in San Salvador, so we don't see each other that much, but when we do, we really have a good time. Usually for Christmas, for Valentine's Day, and for our birthdays. And how long have you been living in San Salvador? 5 years now, but I actually want to return to Chalatenango. It's too cold over there and I miss the sun sometimes. Yeah. It's cold, light without a perspective. Me neither, apparently. Hey, I have to make a toast now. I'll see you around. It was really nice meeting you. Sure, we'll see you. Oh. And that's it, teacher. Okay, very good, very good. You did it so well.
Okay. So, but we have to listen to, let me see who is missing. Raise your hand if you're missing. Levante la mano si, si este no han participado, los que no han participado, por favor. Todos participamos. Don William. Va, adelante. Good evening. My partner is Roberto de León. Roberto, ¿está por ahí? Yes, yes. Okay, sir, go ahead. Okay. I begin, Roberto, what do you do? I work a lawyer. What do you do there? I work areas in notary. Do you like your job? Yes, I like. Teacher, hicimos dos pequeñas conversaciones en donde él me preguntaba primero y yo le respondía y luego él me preguntaba, yo le preguntaba y él me respondía. Está perfecto, sí, continúe. Vamos con la segunda, Roberto. Do you work in San Salvador? Yes, I do. Pay you bill avance. Esa es la respuesta, Roberto. La pregunta comenzaba con where do you? Where do you pay bill? Your bills. I pay my bills in a bank. Do you need a show to identification? No, I don't. That's okay. All, teacher. La última okay, pregunta. That's been all. Okay. Do you need perfect. To show your ID? Okay, perfect. So, sir, you did an amazing job, and that's good because I like when people participate. And well, this is with this kind of activity we're going to learn. And I see that all of you had understood what or how we can construct sentences using simple present. I think that was easy, right? Sí logramos identificar cómo construir oraciones en presente simple o cómo están construidas esas oraciones en presente simple, perdón, en las conversaciones que ustedes buscaron. ¿Sí lograron identificarlas? ¿Vieron que por ahí sí cumple los requisitos de las fórmulas que yo les compartía el día anterior? Yes, teacher. Yes, ¿sí? Teacher. Vale, perfecto. Más adelante vamos a ir viendo otro tipo de estructuras y vamos a ir desarrollando otro tipo de actividades que nos permitan pues generar este ambiente de interacción, participación y práctica de nuestra pronunciación. Bien, debido al tiempo, pues solo me queda mostrarles algo de la plataforma. Solo denme un segundito que ya lo tenía cargado por aquí, pero no. Denme un segundo, ¿dónde estaba esto? Aquí está. Vale, disculpe.
Voy a compartirles a ustedes ahorita mi pantalla. Ah, vaya, esto no es. Es esto. Vaya, aquí tenemos nosotros un lesson objective. This lesson objective says, in this lesson you will listen to a conversation where time expression are first introduced. What are time expressions? Well, we usually use time expressions. We want to refer to a specific, as it says in expression like, como un tiempo específico al cual nosotros nos referimos, ¿sí? Para identificar mejor el momento, nosotros utilizamos algo que se conoce como time expressions o expresiones de tiempo en español. ¿Cuáles son esas? Pues, bastante fácil. Nosotros, de hecho, las utilizamos de manera frecuente, ¿sí? Unas de las que nosotros podemos encontrar en esta conversación que tienen ustedes aquí, no la voy a reproducir, solamente voy a mostrárselas para que la vean. Son morning, afternoon, midnight, okay, what else? Within midnight, there is another one here, night, okay. Son expresiones que usualmente nosotros en una conversación cotidiana solemos utilizar, ¿sí? Como, por ejemplo, la utilizamos dentro de una conversación en español. Una pregunta podría ser como, ¿qué tal va tu mañana? ¿Sí? Tu mañana, o mañana mejor dicho, es una expresión que indica cierto tiempo, ¿sí? ¿Qué corresponde? Bueno, esto a una estructura que nosotros ya tenemos identificadas por horas, que es de 1 a 12, de 1 de la mañana a 12 del mediodía, de la 1 de la tarde a 12, en este caso, medianoche. ¿Sí? Ya está estructurado así, nosotros lo identificamos por eso. Cuando utilizamos este tipo de expresiones, pues nosotros lo que hacemos es identificar un periodo de tiempo. Si yo le digo, ¿qué tal está tu mañana? ¿A qué tiempo me estoy refiriendo? A la mañana. Morning. A tiempo presente. Tiempo presente, vaya, pero desde que amanece hasta las 12 del mediodía, por ejemplo. Puede exactamente, ser la mañana. Exactamente, esa es la respuesta, correcta. ¿Sí? Si yo digo, ¿qué tal va tu mañana? Yo hago referencia. ¿O qué tal ha ido tu mañana? Para ponerlo un poquito más diferente la pregunta. Yo hago referencia al periodo entre 6 de la mañana, que es más o menos donde amanece, al mediodía, ¿sí? Si yo les pregunto qué tal ha ido tu tarde, ya identificamos nosotros un periodo de tiempo que va de la 1 a las 6 de la tarde. Si yo digo noche, ya sabemos nosotros que es de las 6 de la tarde hasta las 12 de medianoche, ¿sí? Y la madrugada de 1 a 6 de la mañana, ¿ok? Son periodos de tiempo que nosotros identificamos por medio de estas expresiones, ¿sí? Nosotros en inglés las utilizamos como morning, afternoon, midnight, night, noon. There are some others that we can use. And those express different, period of time, ¿sí? No solamente existen estas, sino que hay otro tipo de expresiones de tiempo que se suelen utilizar para identificar periodos o tiempos específicos en sí. Vamos a pasar nosotros al Lesson Objective 2.7, y vamos a ver un poco más a profundidad el tema. Dice, by the end of this lesson, participants will be able to use time expressions such as preposition of time and adverbs of time. We're going to see how those work. Here we have, just let me play this video. Please just pay attention, then we're going to discuss this content, okay?
By the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions, such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up afternoon on Sundays. Okay, we can stop here and take a look to these expressions that we are using here. Time expressions. So we have, for instance, in the morning, in the evening, in the afternoon, at night. There are some others that we can use, like on Saturdays, on Sundays. There are some others that I like groups or are group in a specific period of time, like weekends, or weekdays, weeknights, weekends, Fridays, if one do you say that there are more than one Friday. So we can use this. Sucede que nosotros vamos a utilizar preposiciones en ciertas expresiones de tiempo, ¿sí? Y para ello nosotros tenemos este cuadrito como referencia que nos da una idea de cómo se utilizan. Vamos a ver. El at siempre va a indicar o siempre va a ir acompañado cuando hablamos de time expression o expresiones de tiempo, va a ir acompañado de una hora que nosotros queramos especificar. Si, por ejemplo, yo digo, I get up, yo me levanto a las, y digo la hora de referencia, ¿sí? I get up at 7, I get up at 8, I get up at 4, ¿sí? I wake up at 4. Cuando nosotros utilizamos una hora, nosotros vamos a hacer referencia por medio de esta preposición como at, y vamos a utilizar la expresión de tiempo. En este caso, especificando un punto. Si lo vemos de esta manera, sería como un punto en una línea de tiempo. Hay algo otros que también podemos utilizar como around, early, late, until, before and after, que también indican tiempos específicos, ¿sí? Eso es con el caso de este tipo de preposiciones. Hay otros, por ejemplo, como el in, el at y el on, que indican expresiones de tiempo de una manera específica. Por ejemplo, el in nosotros lo utilizamos cuando hacemos referencia a un periodo de tiempo que en este caso está identificado por horas, ¿sí? Si yo digo in the morning, de 6 a 12. In the evening, de 6 a 10 o 9 de la noche. ¿Ok? At night, de las 9 en adelante, a las 12. ¿Ok? On Saturdays, on Saturdays ya estamos indicando nosotros días agrupados. Porque nosotros ya no estamos indicando un tiempo específico, sino que estamos indicando que X actividad se realiza en X periodo de tiempo, ¿sí? Si yo digo, I stay up until midnight on Saturdays, ¿ok? Significa que todos los Saturdays, se realiza la acción que está indicando en la oración, ¿sí? O sea, yo me mantengo despierto hasta la medianoche los sábados, ¿sí? No estoy indicando en sí que una acción se realizó en un periodo de tiempo específico, sino que estoy indicando con esa oración que una acción específica se realiza en periodos de tiempos ya indicados, en este caso por el speaker,
No sé si me doy a entender o está un poquito confuso esa parte. ¿Sí? ¿No? Sí, 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 sí. ¿Está confuso? Quiero ver, déjeme si lo traduzco y lo entiendo. Quiero ver si me entendí. Cuando dice stay up on till midnight on Saturday, está diciendo de que yo hago todo eso toditos los sábados. Exactamente, ¿sí? No, no digo. Ajá. O sea, esa acción se realiza repetir. Ajá, repetir en forma repetitiva. Exactamente, exactamente. ¿Sí? En este caso, nosotros agrupamos hacemos referencia a Saturdays porque eso se realiza todos los sábados o todos los domingos. En el caso de la oración número 2, I wake up before noon on Sundays. ¿Ok? ¿Y until qué significa? El hasta. Es como hasta la medianoche. Uh-huh, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos por aquí otros ejemplos, como weekdays, que también hacen referencia a un grupo de tiempo específico. ¿Sí? Si yo digo on weekdays, me hago referencia a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Sí? Y esta acción se realiza, si lo vemos de esa manera, se realiza en un periodo de tiempo que va de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Luego, si yo digo weeknights, sería los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero la referencia sería de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Sí? Si yo hago uso de esa palabra, weekdays, weeknights. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Yes, lo que está anteriormente, ¿verdad, profe? Hola. Es lo que estaba explicando anteriormente, le di. Ajá, sí, exacto. Sí. Y aquí nosotros tenemos otras formas de expresar expresiones o utilizar, perdón, expresiones de tiempo, en las cuales únicamente vamos a utilizar la preposición correcta, que en este caso sería on, que es para agrupar, el at para indicar, en este caso, un periodo de tiempo específico, el in para indicar un periodo de tiempo, pero no está agrupado, y los otros que tenemos como at, around, early, late, until, before and after, que estos se utilizan de acuerdo a la necesidad dentro de la oración, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, yo voy a dormir alrededor de las 10, ¿cuál estoy utilizando si yo quiero traducir esa oración al inglés? Around. Around, ok. Around. I work early. Yo me voy del trabajo temprano. En este caso ya identificamos early, temprano, ¿sí? Tarde, late. Dan una indicación del tiempo al que yo estoy haciendo referencia. A eso es lo que le conocemos nosotros como time expressions. ¿Ok? ¿Es it clear? ¿Sí? Yes, teacher. Vaya. Van a llevar una pequeña actividad para mañana y sería de repasar un poco, tal vez ya lo hicieron anteriormente, pero lo vamos a volver a hacer, repasar un poco las expresiones de tiempo reloj. ¿Sí? En este caso, si ustedes observan, tenemos, déjenme marcarlo con el annotate. Vamos a ver. Aquí. Si ustedes observan, dice expressing clock time. ¿Ok? ¿Cómo leemos nosotros las horas en inglés? Aquí hay varias formas. E incluso de escribirlas. ¿Sí? We can say 7 o'clock, 7 a.m., 7 in the morning, 7 p.m.,
It could be like 7 in the evening. ¿Sí? Hay muchas formas de nosotros poder expresar una hora si es que se nos pregunta. Vamos a practicar esto y la próxima clase, o sea, el día de mañana, yo voy a escoger así aleatoriamente a unos 5 y les voy a mostrar un reloj en mi pantalla y me van a tener que indicar qué hora es utilizando este tipo de expresiones. ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer? Yes. Bueno, perfecto. Entonces, entonces practiquemos un poquito esta parte y nos veríamos el día de mañana. ¿De acuerdo? Y disculpe por haberme pasado 10 minutos. Yo sé que pues todos ya están cansados, ya quieren ir a dormir y tienen que trabajar mañana. Así que mis disculpas, ¿ok? Bien, nos veríamos mañana. Así que si ya no tengo nada más que decir, no sé si ustedes tengan alguna pregunta. Si no, pues ya nos retiramos. Mañana viernes vamos a tener clase. Sí, mañana viernes, don Joaquín. Es bueno, que lo que sucede es que el día de ayer, pues... Yo estuve enfermo también y como que coincidió. Gracias a Dios que no... Bueno, está bien entonces. Bueno, vamos a aprovechar esa clase. Bien. Bien, entonces si no hay nada más, pues nos podemos retirar. Pasen una linda noche, cuídense y nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos. Okay, bye. Okay, bye. Teacher, bye. Bye. Good night. Mira, el señor se parece a mi papá, vea. Mira. Ah, de verdad. Sí. Sí, papá.